mis queridos amigos y amigas de AQP. Agárrese quien pueda aquí, como siempre, en los nuevos eventos, en el Latin Showcase de los premios Billboard, a punto de conocer a todos los nuevos artistas. Love that. And so I was about to ask you, you know, what would you do, John? And so we're all about to find out, what is John going to do when he receives that Lifetime Achievement Award? You stay tuned and you'll find out in just a few moments. Muchísimas gracias, John. Gracias. Muchas bendiciones. I know you're a foodie too. What do you think your favorite dish is going to be here tonight? I don't know. I have to go in and actually look. It's a surprise. But we have a lot of amazing chefs here. Standing right here at the People in Español Festival press conference, where they are announcing all of the wonderful musical acts that are to follow all weekend. Headliner Gloria Estefan. Gloria, Rita Berreos de Latin Connection TV dándote la bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí, invitando a todos, ¿no? A que vengan a venir a ver el ritmo, because the rhythm is going to get it's going to get you. Where you gotta, you gotta come out with Gloria and feel her rhythm. Thank you. Así es, chicos, aquí estoy tan contenta de tener con nosotros a Mario Vázquez, que es una de las voces más melódicas y favoritas de la cuarta temporada de American Idol. Hola, Mario. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias. Y Mario, a mí me gusta llamarlo el rebelde con causa de American Idol, porque una gran controversia. Sí. Que cuéntanos un poco sobre lo que pasó allí. Well, primero, you know, I made top 12 de American Idol, season 4. Fue entre los top 12 de American Idol de la cuarta temporada, huh? And then I left the show, big controversy, but I had to do it for my own terms, porque yo necesito un contract de Clive Davis, and I got it anyway. Pues, y mi debut album, Mario Vázquez, on Arista Records. So. Pues nos explica que precisamente estuvo allí y la gran controversia fue que él no iba a la par de las ideas creativas del programa. Sí. Y él decidió salirse, por eso no se quedó en el programa. Pero señores, él es un ejemplo de que aunque uno no pase y no vaya con las reglas, ¿sí?, puede terminar ganando, porque el señor salió nada más y nada menos con un contrato de Clive Davis, ¿sí?, que para que todos sepan, quienes no saben, es quien encontró al gran talento, que en paz descanse, de Whitney Houston. Sí. Y ese fue el contrato que él salió ganador finalmente de la cuarta temporada de American Idol con su gran contrato. Mr. Emilio, bow, 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 por favor. Estefan, oh my goodness. Por eso me tuve que poner, that's why I needed to have some kind of hype. We're proud of you, baby. You've done a lot of great things. Amen, igualmente, Emilio. Thank you so much. Qué sorpresa tengo aquí. Giancarlo, welcome to Latin Connection TV. Thank you so much, thank you. Latin Connection TV, it's good to be here. And you know what I'm going to start off with saying? Búscame. Oh, what? Are you taking me back? Este que es un baile tan de pasión, y yo sé que tú estás muy felizmente casado, ¿verdad? Desde hace muchos años. Más o menos, sí, más o menos, más o menos. Ay, mira, bueno. Mi esposa siempre se queja que no sé bailar. Es lo que quiero ver, eso. Bueno. Por lo menos, mira, hace muy bien la pose, muy bien posando. Beto Cuevas, tú hablas francés très bien. Oui. J'ai étudié en français pendant 11 ans, alors c'est ma deuxième langue. Oui, je le sais, je voudrais que tous les télévidents de Latin Connexion Télévision ils sachent que tu parles français. Thank you. Aquí, Marco, aquí. Muchas, well, I gosh, I don't even know. Again, now you left me. Now you did something that is so hard for people like you and I as hosts to do. You left me without words. Really? En serio. Entonces, now I forcibly have to end that cut.